Bueno, sí, los duendes. Los duendes, ¿has escuchado de ellos? Solamente en las fábulas o a veces en los cuentos de hadas nos dicen que existen los gnomos. Sin embargo, hay personas que han tenido la oportunidad de convivir con los duendes o con los gnomos. Voy a hablar de ellos porque es importante. Hay personas que... Las personas que viven hacia los campos, cerca de montañas, que sus casas están dentro de una montaña muy grande, eso significa que los gnomos también pueden estar presentes. ¿Cómo sabemos si ellos están presentes? Generalmente nos pierden cosas de valor, o a veces cosas que para nosotros son importantes, una cadenita. De hecho, ellos tienen un gran magnetismo con las cosas de oro. Cuando ellos ven una moneda de oro o cuando ven una piecita de oro, un anillo, una cadena, eso para ellos significa algo magnético. Él les gusta y lo van a tomar, lo pueden tomar. Hay personas que esos gnomos, te les cuento esto para que sepan, hay fuerzas del mal que han tomado a esos gnomos y se convierten en duendes negativos o dañados inclusive. Y siento, y hay así, es así, que ellos a veces hacen daño a los niños, sobre todo. Hay niños que no se quieren bañar y muchas veces son producidos por duendes dentro de la casa. Esto, ojo, tiene que ver con duendes muy malos. Y generalmente esos niños, si tú les colocas perfume, si les colocas y los bañas, ellos generalmente no quieren y lo rechazan inclusive. Significa que tienes que bañarlo, significa que tienes que ponerle perfume, significa que tienes que liberar esa energía de la casa. También te recomiendo que hagas algo. A veces algunos que son maravillosos y los positivos, uno les coloca una moneda en las plantas y eso simplemente como una ofrenda de gratitud y agradecimiento por la naturaleza que nos rodea. Simplemente eso es así. No les recomiendo tener un culto hacia ellos, sino simplemente agradecerles por la maravillosa naturaleza que nos brindan, porque ellos son los encargados de las plantas, de las rocas, de la tierra en general.